¿Para qué? Si eso pasa. Venimos 7.000, 8.000 personas, venimos en la caravana. ¿Cuál es la posibilidad de salir adelante de Honduras? No tenemos un buen presidente que en vez de darnos, nos quita. No nos da trabajo. Si usted se va a Honduras a preguntar si hay trabajo, todavía no hay. Y esas 7.000 personas que se vinieron, entonces... Ellos tienen que nosotros quedemos en Honduras para que ellos votemos por ellos. Nosotros estamos cansados de votar por los corruptos. Son narcos, ya estamos cansados. El país de nosotros está derrotado. No tenemos comida, no hay empleo. Nos están matando la juventud. ¿Por qué? Por el mismo presidente, por el robo que están haciendo.